Oye, hijo, quería pedirte un favor. El día de hoy se va a quedar a dormir con nosotros tu primito. Él es un bebé, tiene un día de nacido, así que no lo molestes, no le cuentes historias de terror, nada, por favor, ¿eh? Está bien, papá, no le voy a contar ni madres. Ay, hijo, bueno, está bien. Voy a ir a comprar esas cosas, ahorita vengo. Te cuidas mucho, pequeño bebé, ¿eh? Ahorita regreso. Adiós. Ya se fue mi papá. ¿Estás preparado para los pinches cuentos de terror de amadrazos? Ay, ay, no sé, me da un poco de miedo. ¡Ni madres! ¡Te aguantas! ¡Ya estamos aquí y vamos a contar pinches historias del diablo! Una vez a mi primo iba caminando por la calle y que se encontró un cabrón y que le dice: dame las esmeraldas, si no, te asalto y te quito todo. Ay, no, 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 ¿cómo crees? No. ¡A huevo! Y entonces mi primo no le quería dar las esmeraldas. Y entonces que el ladrón agarra unas pinzas. Ay, ay, ¿de cuáles pinzas? ¡Espérate, cabrón! Ahorita te digo qué pinzas. Agarra unas pinzas y que le pellizca los huevos con las pinzas. Ay, ay, no, 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 oh, no. ¡A huevo! Que se los empieza a pellizcar, cabrón. ¿Y sabes cuáles pinzas eran esas? Ay, 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 no. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Eran unas pinches pinzas para quitar el tanque del gas. Ay, no, 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 no. Ay, no me va a pellizcar los Otra huevos. vez. ¿Qué estarán haciendo estos chamacos? Voy para allá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué sucede? Oh, no. Ave María. Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ya se puso a rezar. ¿Y qué onda, amigos de YouTube? Sí, de YouTube. Aquí tu amigo GeorgieGamer072 grabando un video de Minecraft Pocket Edition. Sí, de Pocket Edition. Y sí, señores, el día de hoy te traigo un super tutorial mamalón. Oh, sí, y miren, miren, miren mi nuevo disfraz de Halloween. No, miren, amigos, ¿qué tal este pack de texturas? Bueno, nada más te cambia el rostro. Este pack de texturas, vean, es una cabeza de un fantasma. Y pues sí, amigos, como vieron al inicio del video, te voy a enseñar a ser un fantasma que te asuste el cabrón y que te persiga el güey. Nada más déjenme decirles algo rápido. ¿De dónde me basé en esta idea para hacer esto? Dije, pues voy a hacer un video. Ay, me quedo sin pila. Voy a hacer un video donde te asusten, porque como ya viene Halloween, donde te asusten y te persigan como la pinche llorona. Porque a un primo mío lo persiguió la llorona acá afuera en mi calle y ¡ay! Y de ahí me vino la idea. Y pues ya, ¿no? Dije, no, pues voy a hacer algo así. Y pues sí, amigos, el día de hoy te traigo este tutorial y pues vamos a empezar, amigos. ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! Vamos a empezar, sí, amigos del Netflix. ¡Oh, que diga, del YouTube! ¡Oh, sí! ¡Ay! No me da nada de lag. ¿Por qué? Porque mi teléfono es premium. Pues sí, amigos, ya estamos aquí, vean, por allá tengo mi granja de abejitas, sí, de abejas, y me vine aquí al desierto, porque ya hay que cambiar de bioma. Ok, miren esto, miren todo el mecanismo, no está muy complicado, y los comandos son muy sencillos, se los dejo aquí en la descripción, para que ustedes puedan hacer esto, ¿no? Ahora, muy bien, ahora, fíjense muy bien en lo que voy a hacer. Ok, amigos, fíjense muy bien en lo que voy a hacer. Fíjense, o sea, escuchen esto. Y la verdad es que si tú estás en un mapa de miedo y esto se te aparece, pues si te asustas. Miren, vamos a activar un poquito más el sonido para que escuchen esto. ¿Sí lo escucharon? Y vean cómo este güey te empieza a perseguir. Oh, no, la llorona ahí viene. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Axale, axale! Me van a decir, Georgie, ¿cómo pusiste la cabeza de fantasma, no?
De hecho, la cabeza de fantasma es un cráneo, es el cráneo del esqueleto. Por aquí lo tenemos, aquí está. ¿Es el cráneo del esqueleto? No, es la... Bueno, sí es un cráneo, que aquí está. Y es un pack de texturas. Ustedes lo instalan, normal, ya saben cómo. Hay muchos tutoriales en YouTube, lo instalan, ya saben. Y pues ya, nada más te cambia eso y te pone esta cabeza terrorífica. ¡Oh! Y con esto, mira, vas a espantar a tus amigos, sí. O sea, hello, ¿ok? Y ustedes pueden poner el estante de armadura a la posición que ustedes quieran, ¿vean? Así como de... Así, yo lo voy a poner así como de... ¡Uy, cabrón, te persigo en la noche! Y pues sí, amigos, vamos a empezarlo a construir. Ok, sí, sí, sí. Ok, amigos, para crear esto, o ya vamos a empezarlo a construir. Sí, ya vamos a empezarlo a construir. Los materiales que necesitamos están en este cofre mágico. Oh, sí. Y vamos a necesitar un repetidor de redstone. Perdón, acá. El estante de armaduras. ¡Ay! Un bloque de slime. Aquí está el bloque de slime. Un bloque de miel. Puertas de hierro. Redstone. Una cabeza de fantasma mamalón. Una palanca. Tablones de madera. Un pantaloncito mamón de madera. Un peto mamón de qué? ¿De qué? ¿Cómo se llama? Madera. Pistón. Y un bloque de comando. Sí, el bloque de comando, señores, lo necesitamos para reproducir los sonidos y todo eso. Ya les expliqué. O sí. Ok, amigos, ya después de esto, ¿qué empezamos a hacer? Oh, sí, vamos a construir esta madre. Y sí, amigos, ya después de que les dije todos los materiales, vamos a construir esto. Oh, sí. Espero que mi voz no se escuche muy rara. Bueno, pues ya. Vamos a agarrar los tablones de madera y vamos a construir nuestra puertita. Déjenle bajo el sonido a esto. Ahí está. Vamos a construir nuestra puertita primero. Vamos a poner así. Qué bonito, qué bonito. Y vamos a agarrar la puerta de hierro y la ponemos aquí. Vamos a agarrar la palanca. La vamos a poner por aquí. ¡Yay! Y vamos a agarrar los tablones de madera. Y vamos a poner uno de redstone aquí para cuando lo activemos. Se active la puerta y redstone. ¡Sí! ¡Qué bonito! Y ya, amigos, después de eso, ¿qué toca hacer? Sí, ¿qué toca hacer? Vamos a agarrar el bloque de miel. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Y aquí ponemos el bloque de miel. Y rompemos atrás. A fuerza tiene que ser el bloque de miel. Agarramos un pistón, pero pegajoso. Se me olvidó decirles que era un pistón pegajoso. Discúlpenle. Yo dije pistón normal, pero es pistón pegajoso, ¿no? Agarramos un pistón pegajoso y lo ponemos por aquí. Agarramos un bloque de slime y lo ponemos acá. ¡Yay! Déjenle bajo el volumen a esto otra vez. Ok, ya después de esto, ¿qué toca hacer, amigos? Vamos a poner los bloques de comandos. Ok, y ya después ponemos el bloque de comandos por aquí. Y ponemos un repetidor de redstone, otro. Y los alargamos hasta bien lejos, así. Así, así, órale, listo. Ya después de esto vamos a poner un bloque de comandos por aquí. ¡Yay! Y esto ya está agarrando forma, sí. Ok, después ¿qué toca hacer, amigos? Vamos a conectar todo esto con redstone. Vamos a conectarlo, ¿ok? Vamos a poner uno por aquí, otro por acá de redstone. Vamos a poner la redstone por acá. Y por acá, así, a ver, vamos a activar esto. Ahí está, y ya ven que funciona, ¿ok? Ok, déjenme cerrar la puerta otra vez. Ahí está. Ahora, ¿qué falta hacer, amigos? Para que esto funcione, tenemos que introducir unos comandos que les había dicho, ¿no? En la parte de allá. En el bloque de comandos que está de este lado, vamos a introducir este comando. Sí, amigos, como ven aquí ya lo puse el comando, ya lo escribí. Se los dejo en la descripción para que ustedes lo puedan escribir totalmente gratis, Full HD Premium. Sí, se los dejo en la descripción. Este es para que la armadura nos siga, ¿ok? Vamos a cerrar y le vamos a poner en repetir, en tipo de bloque, repetir, ¿ok? Todo esto es en esta redstone, así lo dejan, incondicional, ¿ok? Le damos cerrar y ya se volvió morado, che, ¿ok? Y ya después en el otro bloque vamos a poner el siguiente bloque de comandos. Ah, sí, el comando, vamos a poner el comando, ¿ok? Vamos a agarrar esto y vamos a escribirlo. Ok, amigos, ya lo escribí, aquí está. Ustedes lo pueden copiar también de la descripción. Este se llama Plow Sound. ¿Para qué va a servir? Para que se escuche un ruido al momento de que salga el fantasma, ¿ok, amigos? ¡Ay, me estoy quedando sin pilas, auxilio! Ok, ya después de esto, a este le vamos a dejar así normal, en impulso, incondicional y en esta redstone, ¿no? Ok, amigos, y ya estaría todo sobre el mecanismo. Solamente falta poner su estante de armaduras. Vamos a ponerlo por aquí.
¡Yay! ¡Qué bonito! Y lo vamos a poner en la posición que ustedes gusten. Yo lo voy a poner como así como de... ¡Uy! ¡Que me da miedo! Así como de... como zombie. Y nada más falta vestirlo. Sí, vamos a agarrar todo esto que les había dicho. El peto, los pantaloncitos mamones. Y vamos a poner aquí la cabecita. Vamos a ponerle sus botitas mamalonas. Su peto. Y su pantaloncito mamalón. Así. ¡Qué mamalón! Ok, amigos. Ahora, para que no les salgan los comandos en la pantalla. Ok, sí, amigos. Para que no les salgan los comandos en la pantalla y no les estorben en sus mapas, tienen que poner Game Rule Command Block Output False. Este va a servir para que no nos salgan todos los comandos acá en la parte de la pantalla. Y se vea feo, ¿no? Así se va a ver muy bonito. Ya saben a lo que me refiero. Miren esta pantalla. Así se les vería. Y pues ya. Ok, van a poner este comando también. Y pues ya vamos a empezar esto, ya vamos a asustarnos, ¿no? Les voy a subir el volumen para que escuchen, para hacer otra demostración. ¿Y saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a poner ceguera, señores. Ok, amigos, me acabo de poner ceguera, como ven aquí. Me acabo de tomar una poción de ceguera y vamos a abrirle a esto. ¡Ay, güey! ¡Auxilio, sálvenme! ¡Ay! ¡Ay, un fantasma! ¡Ay! ¡Auxilios! ¡Ayúdame, Dios! ¡Ay, no! El fantasma me persigue, Dios mío. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ok, ya se me va a pasar la ceguera. Ya se me va a pasar la ceguera. ¡Quítate, quítate, fantasmas! Ok, y ese fantasma te va a seguir a donde tú quieras, vean. ¡Ay, cabrón! ¡Hasta vuela el güey! ¡Ay, vuela, vuela, vuela! ¡Ah, su madre! Y el fantasma te va a estar persiguiendo. Sí, qué divertido, vean, pinche fantasma. Te va a estar persiguiendo, ah, cabrón. Y sí, amigos, si se lo quieren quitar de encima, solamente le dan un putazo. Ahí está. Y ya se lo quitaron de encima, ¿no? Y vamos a cerrar la puerta. Y sí, amigos, este comando está muy útil. Este comando donde te persiguen las armaduras. Todo esto que les acabo de traer está muy útil para sus mapas de ¿cómo se llama? De Halloween, ¿no? Si es que van a celebrar Halloween en Minecraft, todo esto les va a servir. Así, miren, vean el fantasmita. ¡Qué malo se ve! Miren, ¡ay! Vamos a activar. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No, pinche fantasma, mamón! Y pues nada, amigos, recuerda que este video, sí, si te ha gustado, regalarme tu pequeño gran like, suscribirte a este canal si eres nuevo. Y sí, y pues nada, el fantasma te va a perseguir en la noche, ten cuidado, perro. Y pues nada, y tu amigo YoriGamer032 se va. Adiós, amigos, los quiero, bye.